Mis maravillosos ángeles de la guarda, vosotros que siempre cuidáis de todos, que tenéis en estos momentos para los Capricornios, que les pueda ayudar y reconfortar en estos momentos que lo necesitan o lo necesiten sobre todo, qué mensaje tenéis para ellos. Y vamos a ver cómo están esas energías también que estáis viviendo en estos momentos, Capricornio. Te sientes que en tu trabajo no son justos contigo, ciertamente así, así es. No miran el tiempo que has estado ni respetan tu edad. Estás tiempo que te sientes agobiado o agobiada en el trabajo y sientes que nada se te reconoce, como si el tiempo que has dedicado a tu trabajo no lo valorase. Trabajaste muy duro. Bueno, Capricornio, digamos que estas son las energías que estáis viviendo. Muchos de vosotros pues sentís que en vuestro trabajo no son justos, sobre todo a la hora de valorar pues todo aquello que habéis desempeñado. Estáis en un momento también que para muchos de vosotros pues no respetan ni vuestro tiempo que habéis dedicado fuera de horas o vuestra edad. Y digamos que os sentís agobiados en el trabajo en estos momentos, muchos de vosotros. Sentís que nada se os reconoce. Es como si el tiempo que habéis dedicado a vuestro trabajo pues no lo valorasen. Sabéis que habéis ofrecido mucho de vosotros mismos al trabajo que hacéis y lo tenéis muy claro. Pero también estáis en un momento con esas energías pues quizás que os entristece también, pues que no os tengan, no os valoren en alguna manera, digamos, todo ese tiempo que ofrecéis a vuestro trabajo, sobre todo, desempeñáis en vuestro trabajo. Tenéis proyectos en estos momentos y todo debe de salir bien, sobre todo si actuáis con disciplina en estos momentos. Tenéis la llave del éxito. Sobre todo alianzas, sobre todo para llevar proyectos de creatividad, sobre todo. Y no dudéis en pedir ayuda a una persona sensata, a un consejero. Necesitáis un poco de organización en vuestras vidas, en el ámbito que sea, en el aspecto de vuestras vidas, el que sea. Sobre todo estáis en un momento que no dudéis en pedir ayuda, apoyo a personas sensatas o consejeras. Sobre todo, pues siempre dicen que hay que dejar las cosas en manos de profesionales. Se supone que son los que realmente pues, mejor os pueden orientar y mejor os pueden ayudar en estos momentos también. Tanto si es en cuestiones de trabajo como si es en otra cuestión, en otro ámbito de la vida en estos momentos. Muchos de vosotros estáis bendecidos, sobre todo por la familia que tenéis en vuestro entorno, a vuestro alrededor. Tenéis una familia unida que trabaja codo con codo y el futuro de vuestros hijos, así como de vuestra jubilación, está asegurado. Sobre todo, habéis enseñado a vuestra familia a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y podéis estar orgullosos de vosotros mismos, del trabajo que habéis hecho, pero sobre todo de ese gran apoyo que tenéis en vuestro entorno, sobre todo. Aquí vemos pues lo que es una familia unida, sobre todo también en lo que son cuando hay malos momentos o hay que apoyarse unos a otros, sobre todo. Pero está claro que necesitáis en estos momentos, pues si necesitáis esa ayuda, personas consejeras o consejeros, personas sensatas que os sepan guiar en estos momentos, sobre todo tenéis que pedir ayuda y recibirla también. Bueno, van a dar una buena noticia, para muchos de vosotros pues puede ser una pedida de mano o un embarazo esperado, el nacimiento, sobre todo el nacimiento de un ser querido, el nacimiento de un proyecto, exámenes aprobados, vais a hacer nuevos amigos y acercaros a gente que piensan como vosotros,
habrá nuevos comienzos y un final feliz. Esto también representa, pues también esas buenas noticias, pues que quizás a muchos de vosotros o vosotras, cosas que hayáis que queríais sobre todo que os diesen explicaciones o que se esclareciesen o que sobre todo se llevasen a cabo, pues posiblemente esas son las buenas noticias que os van a dar. Sobre todo para muchos de vosotros es un buen mensaje también en el trabajo, porque quizás os van a reconocer los méritos, el esfuerzo, todo ese trabajo que habéis hecho, que habéis desempeñado también, pues lo van a tener en cuenta también en estos momentos. Gracias. Mis hermosos ángeles de la guarda, por este mensaje.